Bueno, Panchi hoy despertó, parece, con ganas de escribir. O también quizás fue un escrito que le mandó a alguien y le dijo, pega esto en tus redes. Yo no sé, no lo he logrado definir todavía. Lo que sí, el discurso es el mismo. Otaola divide a los cubanos, tú sabes. Ya yo soy la raíz cuadrada de todo. Otaola divide a los cubanos, Otaola no aporta nada, Otaola, Otaola. Lo mismo que repiten las cuatro ciberclarias que pululan, que salen de abajo del éxito. Es así, es triste, pero es así. Bien, mi querido Panchi, con el cual he estado últimamente tocando campanadas de tú sabes, de amistad, de tranquilidad. No he dicho nada del muchacho. No hay, bueno, tampoco hay nada malo que decir, ni buena, ni malo, ni bueno, porque está apagadísimo. Y quizás también esto puede ser la motivación que ha llevado al artista, que pobrecito no la pega hace rato, porque bueno, sabemos que es sólido. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso y de gaseoso, pa, esfumó. Ayer Panchi, para hacerlo cronológicamente, ayer Panchi reposteó, compartió el show de Erich Concepción, un show donde supuestamente me iban a desacreditar con un video de alguien que editó a alguien en internet y lo puso. En fin, todo el mundo tiene el derecho a defenderse. Panchi publicó esto, habló del karma, habló de quitarme la careta, habló de todo. Pero parece que le quedaron cosas en el tintero a Panchi. Porque mira, Panchi hoy dijo, no, tengo ganas de pitar más regado todavía. Y agarró ese teléfono y tiqui, 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 empezó a poner esto que te voy a leer a continuación. Señor Otaloca, ya empezó, imagínate tú, yo estoy demandando a DC por eso. Imagínate tú, ya empezó Panchi. Señor Otaloca, usted es un manipulador, difamador, adicto al bullying, saboteador, mentiroso, destructor, interesado, oportunista, chismoso, envidioso, falta de respeto. Si le ponen música a esto, es tremendo coro, para que sepan. En sí, todas las cosas malas que tienen los seres malos como usted, que vienen a este mundo a hacer daño, y tu hora ya está llegando, Willy Chirino 2, porque el karma existe. Usted es un anticubano, porque un cubano que quiere y respeta a su gente jamás llamaría a su pueblo muerto de hambre, ya que es un sufrimiento que cargan la mayoría de los cubanos, que por culpa de la fuck política, al final los únicos afectados de estos 60 años han sido el pueblo. ¡Oh! Está hablando de política, Panchi, ¿te diste cuenta? Fíjate. Gente que no tenía ningún criterio, gente que no decía nada, gente que no pensaba en nada de política, ya tiene criterio. Ya sabe que la culpa de todo en estos 60 años, fíjate con qué fecha y todo, saca la fecha del 59 para acá. En estos 60 años, los más afectados han sido el pueblo y habla también, escucha bien, el pueblo que sufre en las malas decisiones que han tomado ambos gobiernos. Ambos no, el tuyo, el de allá, ustedes. Panchi, no sé si te acuerdas que ahora la cosa está apretada, estamos apretando las tuercas, pero hace unos añitos atrás con Obama, todas las puertas y las arandelas y los tornillos y todo se abrió para que ustedes pudieran dar señas de buena voluntad. Y entonces, ¿qué pasó, Panchi? Nadie dio seña de ninguna buena voluntad, por el contrario. Empezaron a venir ustedes aquí, empezaron a dar galletas, ¿te acuerdas? Empezaron a cobrar $250,000 en los conciertos, empezaron a quedar mal con los empresarios, empezaron. Eso fue lo que pasó, ¿viste? Las decisiones malas las toma tu gobierno. Bien, dice aquí, que sufren las malas decisiones que han tomado ambos gobiernos, pero tú también apoyas ese daño que se le está haciendo a nuestra gente y tus campañas no unen, solo dividen. Si tú dijeras, bueno, este señor pitó regado estando en Cuba, entonces yo me quito el sombrero, pero usted nunca lo hizo, Panchi, pero si tú no lo haces y tú estás en Cuba y tú no lo has hecho ni en Cuba ni aquí,
Pero además, Panchi, tú que tienes tantos seguidores que no eres capaz ni siquiera de defender a tu gente, a los que te siguen, a los que compran tu música. Pero Panchi, tú que piensas en el dolor del pueblo y la miseria y el hambre del pueblo, ¿cómo sales tú mismo especulando tu dinero, tu casa, tu carro? ¿Cómo cuentas billetes delante de los pobres? ¿Cómo te presentas por 100 CUC? Por 25 CUC, por 50 CUC. ¿Por qué no te presentas, Panchi, en dinero cubano nada más? Si el salario de la gente es bajo, Panchi, ¿tú qué piensas tanto en el pueblo, papi? ¿No lo podrías ir haciendo tú antes de aconsejarme a mí lo que yo debo hacer? ¿Por qué no vas poniendo tú en práctica alguna de quizás las ideas que tienes? ¿O es que no tienes ninguna, Panchi? Bueno, sigo leyendo. Haciendo nuestra gente, tus campañas no unen, solo dividen. Y si tú dijeras, bueno, este señor pitó regado estando en Cuba, entonces yo me quito el sombrero. Pero usted nunca lo hizo, al contrario, siempre hizo entrevistas de farándula y nunca hablaste allá mal del gobierno. ¿Allá? ¿Cómo allá? Si tú estás allá, te lo mandaron de acá, este escrito, y tú no lo leíste y lo pegaste. Panchi, pregunto yo, que lo pregunto todo, Panchi, porque yo hablo aquí mal de la dictadura. Aquí, allá, si tú escribes desde Cuba o tú escribes desde Dominicana. Siempre entrevistas de farándula. Ahora, ¿quién te dijo que los artistas del reggaetón van a cambiar lo que en 60 años nadie ha cambiado? Los reggaetoneros, no me hagas reír. Sigue hablando de política. Oye. Siendo el único género que todavía sigue medio censurado en Cuba, para nada es obligado hablar de política. Si tú sabes mejor que nadie que allá con hacer una simple llamada te cierran todas las puertas, y la represión psicológica que va para arriba de todos nosotros es algo que ni tú ni muchos de los que hablan detrás de un teléfono en Miami han sentido. El día que yo vaya a hablar de política, ¡ay, lo va a hacer! Un día lo va a hacer, dice. El día que yo vaya a hablar de política, va a ser para dar una opinión de cómo encontrar soluciones a muchísimos de los problemas que tiene Cuba. ¿Cuál problema, dice? ¡Ay, pero lo tienen que contratar entonces de ministro! Puesto a dedo, tiene las soluciones a muchísimos problemas. Llama a Panchi, llámalo ya, por favor. Pero nunca me vas a ver ofendiendo ni incitando a la violencia a nuestra gente. Porque yo no quiero que mi gente siga pasando más malos ratos como los que hemos pasado hasta hoy. Coño. ¿Oye lo que dijo? Yo no quiero que mi gente siga pasando más malos ratos como los que hemos pasado hasta hoy. ¿Quieres un cambio de sistema? El cambio es ya, Panchi. Es hora de pensar en la prosperidad y hacerle entender y saber a aquellos que toman decisiones que con ideas prósperas y constructivas por lo menos se pueden hacer pequeños o grandes cambios. Para eso deberías utilizar tu plataforma, no para dividir más de lo que estamos, sino para unir. Por eso es que no creo en ti. Porque no eres real, todo es un negocio. Ya es hora de abrirle los ojos a aquellos incrédulos que se van siempre con la primera bola del chisme. Dime algo, Panchi. No mereces ni este respeto, ya que tú nunca me has respetado sin conocerme, sin saber ni una gota de mi vida. Desde el principio hiciste tus programas completos a costillas de destruir mi carrera. ¿Lo oí? Destruir su carrera y la gente fue a los conciertos gracias a mí. Ay, señor. Mi negocio, ya destruí mi carrera, mis negocios y mi vida personal. Lo que la gente parece que no recuerda, y nada más me juzgaron por aquella galleta que te inventaste por ganar más rating, oportunista. Pero yo estoy adaptadísimo a lidiar con biches como usted. Lo que has hablado y seguirás hablando de mí son puras difamaciones sobre mi persona, porque los que me conocen y conviven conmigo saben muy bien lo que da este jabao. Y me has ofendido públicamente sin ni tan siquiera conocerme. Y yo nunca a usted le he hecho daño ni pienso hacerlo. Ah, no, está bien. La orden de,
de detención está por gusto. Las negociaciones están por gusto. Y todo está por gusto porque tú no lo hiciste. ¿Verdad, Panchi? Ah, ok. Al contrario, yo se las dejo al destino porque a cada puerco le llega su 31. Y, si, y se está acercando las Navidades. Ay, si tú a chocolate. Eso es chocolate. El karma sí existe. Recuerda eso. Tú, ponme atención. Y todos los que están detrás de tus actos malignos. ¿Tú sabes cómo me siento ahora? ¿Tú sabes cómo me siento ahora mismo? Maleficent. Así me siento yo. Me siento la gran Maleficent ahora mismo. Querido Yomil, mi vida. Bueno, ok. Querido Yomil. Estás hablando de política, aún atacándome a mí, aún tratando de justificar lo injustificable, hemos logrado algo que hace un tiempito atrás era impensable. Escuchar, leer en sus letras que ustedes quieren que cambie la realidad de estos 60 años. Me quedo con eso. Prefiero ver eso a leer todo lo demás que estás poniendo. Si no hay ninguna orden de arresto, ven a Miami. Si no hay ningún conflicto conmigo, ven a Miami. Ven. No hay programa, ven a Miami, ven a presentarte. Ven a trabajar aquí como siempre has hecho. Ven, ¿por qué no vienes? Yomil le contestó a una publicación, dentro de esta publicación la gente le empieza a comentar. Y Yomil sigue con muchas ganas, te dije que hoy tenía ganas de escribir, ¿ok? Dice Yomil, dile al mismo mañana en su programa y a toda su gente que están detrás que me dejen entrar. Pero si yo no soy inmigración, ven y pide la visa otra vez que te la den. Que no llamen ni manden más carticas ni mensajes para las embajadas, para evitar mi entrada, porque ellos saben que si fuera por mí ya estaríamos hace rato en Miami, pero tengo que esperar a que mis asesores hagan los ajustes necesarios. Los ajustes se estaban haciendo, pero yo creo que se va a desajustar todo, Panchi, ¿eh? Pero dile que te quiten, que quite toda la falsa acusación y verás cómo automáticamente estoy ahí. Ah, sí, claro. ¿Tú quieres que se arreglen los problemas de Cuba sin que nadie denuncie a nadie? ¿Tú quieres que entrar a Estados Unidos, que yo retire la denuncia y tú quedar como el hombre bueno, el alma buena de Sichuan, ¿verdad que sí? Pues no, Panchi. Hubieras pensado antes de levantar la mano. Tuviste 40 segundos, según el video de la cámara de seguridad, 40 segundos tuviste para poder pensar y no darme la galleta. Preferiste dejarte llevar por la ira. Entonces, bueno, vas a tener que seguir viviendo las cosas que corresponden. A ver, otra cosa que tiene de malo que yo haya sacado a mi mamá a tomarse unas vacaciones, que es con el esfuerzo del fruto de mi trabajo, ya que fue la que se sacrificó y ni tú ni nadie sabe por lo que pasó mi negrita, para que no me faltara el plato de comida, para ella todas las bendiciones y cosas buenas de este mundo. Pero esas cosas no las entiendes porque estás súper ciego, como todos los que te siguen. Como todos los que siguen a ese verdadero parásito amarillista. Yo sí he hecho cosas súper buenas y positivas con mi familia y mi gente, que en sí es mi prioridad. Yo construyo, no destruyo. Ok, bueno, sí, construiste tu casa. Levantaste el laboratorio este de la Biofan ahí. Hiciste eso. Ese laberinto blanco lo hiciste. Nosotros ayer en ningún momento, Yomil, dijimos que tú no merecías sacar a tu mamá. Por el contrario, dijimos, ay, qué buen hijo es. Ay, qué bueno que le está dando unas buenas vacaciones. Ay, 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 ay. Panchi, ¿ves que tienen problemas de interpretación? Todos tienen problemas de interpretación. Por eso te lo tengo que decir claramente. No a ti, Panchi. A ti no, porque ya tú no tienes dinero para esto. Pero si usted se quiere ir de vacaciones, si usted quiere disfrutar, si usted quiere pasarla rico, yo te invito a que llames inmediatamente a Risa Travel.